Antes de empezar con el video, quiero recomendarte la mejor página para comprar cuentas de Pokémon GO. PokéGo Account es la página perfecta para comprar tus cuentas de Pokémon. Es 100% segura, así que no debes temer por tu dinero. Tiene un chat disponible a las 24 horas para atenderte por cualquier duda. Además de que si quieres un Pokémon en especial, lo puedes conseguir, ya sea Pokémon legendario, Pokémon con 100% de IV o un Shiny. Así que si quieres una cuenta de Pokémon GO o un Pokémon en especial, te dejaré la página en la descripción. Ve y chécala, te aseguro que no te arrepentirás. Bros, antes de empezar con el video, recuerden que estamos haciendo un sorteo de una cuenta de Pokémon, así que los requisitos son darle like al video y comentar que participas, obviamente estar suscrito para participar, y en la cuenta que está en la descripción, en la primera línea, también están haciendo un sorteo. Solamente tienes que entrar a esa página y ahí dice sorteo o giveaway, solamente le das allí, clic y listo, ahí ya estarás participando en un sorteo de otra cuenta aparte. O sea, puedes participar en mi sorteo que también en ese sorteo, así que ve a la página y participa en los dos sorteos para que tengas el doble de posibilidades de ganar. Ambas cuentas son nivel 40, así que bro, ¿qué esperas para participar? Hey, ¿qué tal mis bros? Espero que estén muy bien el día de hoy, porque hoy estamos con un nuevo video para el canal. Bros, por fin, ya casi faltan solamente unos pocos días para poder ya terminar, o sea, mudarme de nuevo a donde estaba y ya tener otra vez mi estudio normal, como siempre, como todos los días que he tenido, para poder grabar más videos más a gusto, etcétera, etcétera, porque ya saben que pues con este fondo que tengo no me gusta grabar y todo eso. Así que ya pronto volveré al estudio normal, bueno, lo voy a armar un poco mejor y todo para que esté más cómodo para mí, y voy a grabar videos mucho más seguido, mucho más constante, con toda la información de Pokémon como antes, las noticias y todo lo relacionado con el mundo de Pokémon. Lo que pasa es que pues ahora por el fondo no hemos podido, pues no había como, se me han quitado un poco las ganas de grabar debido a eso, pero vamos a volver con más fuerza y más ganas que nunca. Así que bien, bros, hoy les traigo la actualización del P.E.K.K.A. Stiken, porque ya varias semanas atrás la traje y varias gente me está diciendo que la actualice porque ya está empezando a mostrar unos errores. Así que hoy la actualicé, la tengo acá descargada en el teléfono, más sin embargo no la he utilizado porque las quiero utilizar con ustedes. Así que bien, bros, vamos a lo primero. Lo primero de todo es, ya saben que tienen que ver la versión de Google Play Service, que les baje de esta versión que yo tengo acá, que es esta. Denme un segundo, ya la busco para ustedes, para que la puedan ver. Miren, bros, la versión que yo tengo, loco con el brillo, vamos a ver, bajarle a esto el brillo. Miren, bros, la versión que yo tengo es esta, que es la, no se alcanza a ver ahí bien por la luz de allá, pero es la 12.6.89. así que bien, bros, esa es la versión que yo tengo, y la versión que ustedes necesitan esta, ahora 12.6.85. ahora, que si baja más de esta, por ejemplo a la 11. punto algo, a las 10. punto algo, no se preocupen, solamente que en la descripción va a estar una versión de Google Play Service que les va a funcionar. Entonces, si les baja más de esta, que es la 12.6.89 o 12.6.85, van abajo, descargan esa que está ahí y la instalan. Después de eso ya podemos seguir con el proceso de instalación. Si te queda superior a esta, que es la 12.6.89, no te va a funcionar. No ha habido forma, o sea, por ahora no hay forma de que burlara a Niantic con una versión superior a esta, ya que el GPS no, o sea, no se puede por ahora. 12.6.89 creo que es la máxima, pues por lo menos la más compatible de todas. Y aparte de eso, vamos ahora sí a empezar. Para los que les ha ocurrido fallos con esta versión o con la 12.6.85, que están diciendo que de Google Play Service actualizó y que ya no se puede hacer nada con los Fly, etcétera, no es así, eso es mentira, no les crean. Si Niantic quisiera colocar un ultimátum, simplemente actualizaría con la de la Google, la versión de Google Play Service, y cuando uno entrara aparecía, por ejemplo, que no puedes entrar hasta que no actualices la Google Play Service, cosa que aún no ha pasado y no creo que llegue a pasar. Bueno, esperemos que no pase. Y lo que pasa cuando eso falla puede ser, bueno, el error, la solución que yo tuve con eso fue entrar a la Play Store y borrar el caché y los datos de la Play Store y luego inhabilitarla. Ya después de eso me funcionó correctamente todo, o bueno, desinstalar las actualizaciones automáticas, y ya después de eso no me volvió a surgir ningún error. Tengo acá el Hank instalado, como lo pueden ver, voy a abrirlo entre todos ustedes. No lo he abierto todavía porque recién instaló la actualización. Les va a pedir esos permisos, le tienen que dar a permitir, y luego acá aparece activar las tiene que sobreponerse a otras aplicaciones, le van a dar ahí permitir, se devuelven otra vez. Luego les va a aparecer que la pongan como opciones de desarrollador, le van a dar a aceptar, les va a mandar a opciones de desarrollador. Y buscan acá donde dice selecciona aplicación de ubicación de prueba. En este caso yo tenía la Stiken PokéGo, que es la que yo más uso, pero lo voy a pasar a la P.E.K.K.A. Stiken y luego me devuelvo. Le doy a continuar y espero unos segundos
Acá parece que se detectó la versión de Google Play Service. Esto es cuando tiene la versión actualizada. Yo no la tengo actualizada, así que yo simplemente le doy cerrar. Es porque yo tengo la 12.6.89 ya, y la 12.6.85 para la FGL Pro es mucho más compatible, pero pues con la 12.6.89 a mí me funciona normal. Así que bro, después de darle esas dos opciones, van a ir a seleccionar su ubicación, la que ustedes quieran. Vamos a seleccionar, por ejemplo, vamos a hacer algo. Yo estoy por acá, yo quiero seleccionar, vamos a ver, vamos a hacer algo antes. Voy a mostrarles, voy a entrar a Pokémon GO primero y no voy a activar ningún hack. Ustedes vieron que no activé el joystick, no le he dado a activar. Y les voy a mostrar la ubicación en la que estoy en estos precisos momentos. Voy a hacer así para que se vea un poquito el juego, porque si no, no se va a ver un coño. Así que esperemos así un momento, 30 años, ustedes saben que siempre se demora en cargar bastante. No quiero hacer cortes, vamos a subirle un poco el volumen. No, subirle un poco el volumen, decía. Ahí para que se vea, porque si no la iluminación obviamente va a dañar el este, pero ahí está bien. Esperemos a que carguen. Ahora no sé cómo voltearlo para que vean la ubicación, que no hay por qué parar cerca ni nada. Vamos ahí, ahí. Bueno, vamos a darle a vale. Y acá. ¿Se puede ver? ¿Se puede apreciar ahí? Sí, se puede apreciar. No hay, hay cero gimnasios, cero porque paradas, cero de cero, de cero, de menos cero, de menos cero, de menos cero. Por ningún lado hay nada, ni gimnasios, ni porque paradas, ni absolutamente nada, como pueden ver. Nada, 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 nada. Bien, ahora vamos a volvernos a salir del Pokémon GO. Me voy a ir aquí y me voy a salir. Voy a meter otra vez al FGL Pro. Ahora sí vamos a seleccionar la ubicación que nosotros queramos. En este caso me voy a ir cerca de la casa para no levantar sospechas. Vamos a irnos... no sé dónde... Vamos a irnos acá. Bien, aquí, pum. Le voy a dar ahí. Le di ahí, coño. Y le voy a dar acá abajo en la flechita de como de reproducción. Va a aparecer esto y va a aparecer un letrero arriba que dice que el GPS se está ejecutando. Y ahora vamos a volver al Pokémon GO. Ahí no, ahí. Ahí está bien. Volvemos al Pokémon GO, que se vea. Otra vez. Está cargando ahí, esperamos a que cargue. Otras 3 horas y media, porque cada vez que cambia de ubicación se demora un poco más sin cargar, por si no lo han notado. Ya saben que para esto tienen que respetar los tiempos de salto, no lo pueden ir saltando de allá para acá y de acá para allá, porque se les va, obviamente los van a banear. Tienen que respetar los tiempos de salto. Si aparece eso arriba, es la... Vean, acá, ahora, si se puede ver que acá hay gimnasio. Se va a apreciar el gimnasio. Se va a apreciar acá al lado la pokeparada también. Giramos. Se coge normal. Esperemos a que aparezcan los Pokémon. Aunque igual acá en la ciudad no hay mucho spawn, por así decirlo, de Pokémon en esta ciudad en la que estoy. Pero sí aparece uno que otro, así que vamos a esperar a que acá en el radar abajo aparezcan. Ahí aparecieron. ¿Se alcanzan a ver? Sí. Voy a jugar así incluso para que luego no digan, no, es que es falso tal. El aumento, qué coño. Bueno, vamos a un momento a quitar un Pokémon de acá, no sé cuál, cualquiera. Vamos a quitar este Armaldo de acá. Lo quitamos. Y vamos a darle otra vez. Bessprout, ahí se alcanza a ver también. Vamos a ir una bola curva ahí rápido. Uy, soy malísimo jugando al revés. No, se paró el tiempo justo cuando tiré la bola. ¿Será que le habrá pegado? Lo veremos en el próximo episodio de La Rosa de Guadalupe. Sí, le alcanzó a pegar. Y se salió el pinche Bessprout. ¿En serio me están llamando? Ay, no me jodas, parce. Se salió el Bessprout y se fue a la verga. Vamos con el Grumpo. La concha. Hay que tener mucho cuidado con el tiempo de arriba. Le pegué. No sé cómo le pegué, pero le pegué. Tener mucho cuidado con el tiempo de arriba, porque el tiempo de arriba influye bastante, ya que si no estás pendiente... ¿Qué coño con que se salen los Pokémon? Quédate ahí, coño. Bien. Le pegamos ahí un bien. Te está saliendo un Grumpole, se me está saliendo de la Pokébola, o sea, un Grumpole. ¿Qué cojones? Loco, ¿me acaban de dar Sobban? ¿En serio? No lo puedo creer. Bueno, vamos a ver si me dieron Sobban, porque ahorita estuve haciendo unos intercambios, pero por intercambio nunca me habían dado Sobban.
Así que, no sé. Vamos a ver si puedo girar esa Pokémarada que está acá al lado. Este GPS cuando está grabando, eso es lo maluco, se demora un poco más en reaccionar que el otro. Miren, se quedó corriendo el muñeco como un pendejo. Pero siempre me ocurre esto solo cuando grabo. ¿Ven? Cuando dejo de grabar, pues funciona normal. Sino que cuando grabo como que... no sé si el procesador del celular o qué coño. Que hace que se tarde un poco más en reaccionar. Pero por lo general cuando no estoy grabando, funciona normal. Ya es cosa de cada GPS cómo funciona. Vamos a darle. Esperemos a que actualice. 30 años y 2 meses. Ahí se movió. Voy a agregar un Pokémon. Vamos a agregar a Aggron. Y vamos a ver si puedo girar de una vez. ¿Puedo? Lo extraño es que puedo girar Pokémon normal y los Pokémon se van. Lo cual es extraño. Bueno, vamos a ver, acá hay un Nickens, la última oportunidad que tengo de capturar un Pokémon. O es que tuve muy mala suerte. O es que tuve muy mala suerte. Uy, me alcancé a pegar. O es que me dieron un Zoban a medias, porque pues, si te dan Zoban, ¿se voló? No. Si te dan Zoban, lo que pasa, para los que no sepan, cuando no respeta el tiempo de salto, que vuelas de un lugar a otro, muy rápido te pueden dar Zoban, que eso significa que no puedes girar Poképaradas, ni puedes capturar Pokémon porque todos se te van. Eso es cuando no respetas el tiempo de salto. La cosa es que yo ahorita estuve haciendo un intercambio a un amigo que vive en otro país, ¿ya? O sea, se fue del país y tuvimos que hacer un intercambio, entonces fui y no respetaba el tiempo de salto. Pero con intercambio no pasaba nada, solo si atrapabas un Pokémon o girabas una Poképarada. Ahora sí se quedó el Lickens ahí. Coño, que se me voló un Grumpel y un Weeping, es que un Weeping me iba a decir un Bestfall todavía. Y el Lickens sí se quedó ahí normal. Así que como pueden ver, el hack funciona bien. Sí, tiene un tiempo de retraso aquí en esta grabación. Es porque estoy grabando, porque cuando no estoy grabando funciona completamente normal. Así que el hack funciona bien, está funcionando con esta actualización. No hay errores de nada de la Google Play Service. Ya saben que si tienen ese error, pues simplemente tienen que borrar el caché y borrar los datos de la Google Play y luego inhabilitar la suspensión automática. Si sigue el error, inhabiliten la Play Store y listo, actualicen con Aptoide o con otra aplicación que sea como esa. Es que bros, espero que les haya gustado el video y que les haya servido y nos vemos en un próximo video. Chao.